En Dialogando con Latinoamérica en Radio Roma Futura.it. Era la música de Perú, era Turista con el tema El Camino. Y hay un refrán que dice: caminito comenzado es medio andado. Mientras que Aníbal decía: hallaré el camino o me lo abriré. Y ahora vamos con las noticias de Perú. El coronavirus en Perú. Las cifras. Contagiados 130.000. Recuperados 52.906. Muertos 3.788. Coronavirus en el Perú. Los contagios continúan creciendo, pero a un ritmo más pausado. Los casos positivos, como decíamos, son 130.000. La enfermedad repuntó en Piura, Puno y Tacna. Muertes diarias por coronavirus alcanzaron un nuevo máximo ayer y aumenta la mortalidad en el norte y en el sur. Ayer se cumplieron 71 días desde que el Ejecutivo dispuso el estado de emergencia nacional y 81 días del primer caso positivo de coronavirus en el Perú. Y durante este periodo se han contagiado 123.979 personas. We'll be right back.
en el día 71 del estado de emergencia nacional, el número de nuevos casos positivos diarios sumó 4.020, lo que implicó una disminución en 185 unidades respecto a la víspera. La sorpresa fue sobre todo el número de nuevos casos positivos en Apurímac, Cusco, Madre de Dios e Ica. De acuerdo con la sala institucional COVID-19 Perú en Apurímac, el número de nuevos enfermos de coronavirus fue de 1, en Cusco llegó a 2 y en Madre de Dios a 11, mientras que en Ica a 34. Sin embargo, la cifra de enfermos en un día nunca es un número negativo, a no ser que se compare con el día anterior o con otro periodo. Pues es muy distinto decir que en una zona del Perú hay 34 enfermos menos que el día anterior a decir que se registraron 34 enfermos. Y al respecto, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud sostuvo que la inconsistencia de las cifras obedece a pequeños cambios que se producen cuando se corrige direcciones domiciliarias y se actualiza la información, pero no producen cambios significativos. Hay que indicar que estos problemas estuvieron ocurriendo en semanas anteriores en Apurímac, Huancavelica y Puno, de acuerdo con información publicada en la sala situacional. Coronavirus. ¿Qué opinan los exministros de Economía sobre las medidas implementadas por el Ejecutivo? Los cuatro exministros de Economía, es decir, Ton, Tuesta, Cooper y Oliva, se reunieron hoy en una sesión virtual para comentar las medidas económicas del Ejecutivo a raíz de la propagación del coronavirus en el país. Y todos dijeron lo mismo, coincidieron en una cosa, que dicen que la reapertura de actividades no debe ser muy excesiva. Por ejemplo, el ex ministro Ton hizo énfasis en la necesidad que debe tener el gobierno de concentrarse en los focos de infección, como son los mercados, el transporte público y la distribución de los bonos. Y
todos coincidieron que la economía después del coronavirus va a ser muy distinta a la que ya hemos visto. Vamos a necesitar innovadores, cambios en la forma en que hacíamos los negocios, mayor digitalización, y además esto significa que vamos a necesitar mucho más capital de riesgo. Y ahora dejamos Perú y nos vamos para... Ecuador. Y es horas 14 minutos de la mañana en Quito, Ecuador. Hace 18 grados 6 y el cielo está parcialmente nublado. ...17, 14 en la ciudad eterna, en Roma. Hace 25 grados 1 y el cielo está poco nublado.